¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas frías tardes. Recontra frías tardes, hace mucho frío. Sí, sabemos que muchos de ustedes van a acceder a esta grabación posteriormente porque hay muchas emergencias todavía en Santiago. Gente, y en regiones también. Y en regiones también, sí. Gente que todavía no le llega el suministro eléctrico, así que a todos ellos que todavía están esperando que les llegue la luz, les dedicamos este ímbol para que llegue la luz a su vida. Harto punch y harta fuerza, la verdad que ha sido tremendo. Hoy día estaba viendo las noticias y veía como el presidente obligó a la persona de Enel a dar una respuesta. Es que ya es mucho, ya... O sea, piensen que Enel tiene utilidades en miles de millones de dólares. Entonces, que no invierta en gente, que no invierta en tener una ciudad eficiente, ya es demasiado. No, aparte, nosotros pagamos la luz más cara, más una de encima. Las luz más caras del mundo. No, y la acaban entonces, de subir. Nosotros deberíamos tener un sistema de suministro eléctrico bajo tierra hace mucho rato. Pero así es la vida, pues así se aprovechan de los del tercer mundo. Así mismo, así que... Le mandamos mucha fuerza a toda la gente que aún no tiene luz, que nos va a ver después. Sí, y a todos los que están presentes en la ceremonia, besitos y abrazos. Y vamos a comenzar esta ceremonia maravillosa que marca el retorno hacia la primavera, el retorno hacia los días más cálidos. Estamos aguantando con todo este invierno que ha sido bien crudo, ha sido bien lluvioso, ha sido bien lluvioso, ha sido bien frío también. Pero bueno, chiquillos, para eso vamos. O sea, todo lo que tiene que ver con el cambio climático nos lleva a que Chile vaya a ser tanto en verano muy intenso como un invierno muy intenso. Así es. Nos hemos acordado harto de los prisioneros este invierno, ¿ah? ¿Quién dijo que el invierno iba a ser más duro que el anterior? ¿De qué estamos congelándonos? Que el invierno sería más frío que el anterior. Y aquí estamos congelándonos. Y aquí estoy congelándome. Sí. Ya chiquillos, partamos. ¿Cuánta gente tenemos, Roca? Saluden a Roca ahí. Oye, nuestro Roquita. Manito, la manito mágica. Ahí está nuestro Roca. Tenemos 5 espectadores. 5, no puede ser. ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está la gente? Empezamos demasiado puntual. No puede ser. No, yo creo que empezamos muy puntual. No puede ser, ¿cómo es posible? ¿Dónde están los nunca, alumnos? Nunca habíamos tenido tan poca gente. A lo mejor es el tema de la luz. Es que yo insisto, hay mucha gente sin luz. Sí, es verdad. Santiago, hay mucha gente regiones, sin luz. Regiones, de todas partes. Todas partes salieron con ollas a protestar a las calles. En La Pintana, en Puente Alto, en San Bernardo. Las Condes, gallo, ¿sabes que sigue sin luz en Las Condes? Chiquillo, a esas 5 personas que están viéndonos, para ellos va toda esta ceremonia. Si son alumnos, un punto base. Sí, un punto base para todos ellos. Ya, chiquillos, nos ponemos de pie. Y comenzamos esta ceremonia de ímbol que marca también la ceremonia de nuestra querida diosa Brigitte, que está ahí. La diosa Brigitte, la diosa que trae la luz, la diosa que tiene el fuego eterno en su corazón y la sanación. Para todos nosotros. También tenemos símbolos característicos de ímbol, como es la cruz de Brigitte, ¿ya? Yo hoy día en Ser de Luz Magia Natural Wicana publiqué el significado de la cruz de Brigitte para que ustedes lo vean. Y cómo hacerlo también. Es súper fácil, no tiene nada difícil, así que también la pueden hacer para sus casas, para proteger sus casas. Yo la que tengo ahí la tengo hace años, hace muchos años, y estaba en Vercana también, sí. Así que protegía nuestra casa y hoy día protege mi casa. Y tenemos ofrenda también para la diosa, que es un tazón con leche. Sí. Que le encanta a la diosa B. Sí, ahí lo tenemos. ¿Ya? Ya, chiquillos, yo te abro, círculo de poder, para que seas mi límite ante los mundos. Te abro para que seas guardián y protector del poder que levantaré hasta que decida liberarlo. Te bendigo y te abro. Agua y tierra, en el nombre de la diosa, yo los bendigo y limpio. Fuego y aire, en el nombre del dios, yo los bendigo y limpio. Con la fuerza de los 4 elementos destierro de este círculo toda fuerza negativa. Que así sea, que así sea, sea, así es. Así es. Vamos a prender el incienso. Vamos ahora a los saludos de los rumbos y partimos por el este.
Desde nuestra esencia divina saludamos a los guardianes del este, al amanecer de cada día que nos recuerda el continuo comenzar, al elemento aire, al viento, que nos recuerda que podemos vivir libres de nuestras cadenas mentales, que nos trae inspiración, pensamiento positivo, intuición desarrollada, arte y música, al hermano colibrí, que nos enseña a buscar la profundidad, la esencia de las cosas y de las personas, y que muestra la capacidad de volar en distintas direcciones y dimensiones. Saludamos a los guardianes del este. Giramos hacia el norte. Saludamos a los guardianes del norte, al elemento tierra, para que se una con la planta de nuestros pies y nos mantenga firmes y sostenga nuestro cuerpo cuando éste pierde el equilibrio, que nos brinde estabilidad, solidez, firmeza, para caminar por el camino elegido sin perder el rumbo. Al puma, que nos enseña a caminar en la oscuridad y en la luz sin miedo, sin enemigos, atentos, despiertos, alertas. Saludamos a los guardianes del norte. Giramos hacia el oeste. Saludamos a los guardianes del oeste, al elemento agua, que nos muestra cómo fluir en nuestras emociones, sin detenernos ni estancarnos. Nos recuerda el constante cambio y le pedimos que limpie y purifique nuestros sentimientos. Al cóndor, que se nos otorga el poder de la visión y que podamos ver la totalidad y el detalle y que podamos convertirnos en observadores silenciosos y ecuánimes. Saludamos a los guardianes del oeste. Giramos hacia el sur, saludamos a los guardianes del sur, al elemento fuego, que nos enseña el poder de la transmutación, nos motiva la voluntad, la toma de decisiones, la acción, el emprender continuamente, a la serpiente, que nos enseña a dejar atrás nuestro pasado, lo que ya no nos sirve, lo que no necesitamos, como lo hace ella al mudar de piel, que nos motive a meternos a la profundidad de nuestro ser. Saludamos a los guardianes del sur. Volvemos a mirar hacia el altar, manos hacia el cielo, al Padre Sol, Abuela Luna y a todas las naciones de estrellas. Que su energía nos bañe cada instante de esta existencia y que al mirar nos recordemos de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Llevamos las manos hacia la tierra. Madre Tierra, gracias Madre por todas tus bendiciones, por tus montañas, tus bosques, tus ríos, tus valles, tus flores. Gracias por ese inmenso amor. Permítenos ponernos al servicio de todos tus hijos e hijas para juntos poder amarte, respetarte y cuidarte. Llevamos las manos al centro de nuestro pecho. Cerramos los ojos, respiramos profundo, al corazón, adentro, a nuestra memoria ancestral, nuestro ADN, los abuelos, el origen, el comienzo, que nos mantenga siempre abiertos para recibir el amor y compasión, que nuestra luz brille y alcance a nuestros hermanos y hermanas y así poder unir corazones y ser todos en unidad. Guíe nuestra mente, que así sea. Que así sea. Dios y Padre, Diosa y Madre, yo los convoco a nuestro círculo para que protejan nuestro ritual y nos llenen de amor y energía positiva. El círculo está sellado por el poder de los dioses y los guardianes que nos guíen y nos protejan. Así sea, así es. Le damos la bienvenida a la diosa. Mucha fuerza, mucha fuerza. Sí, hay que cambiar el, hay que cambiar el, sí, hay que cambiar el, la cajita. Y le damos la bienvenida a la diosa, que en este caso viene con, la, con el nombre de Brigitte, nuestra diosa ancestral.
Es el tiempo de la fiesta de antorchas, cuando cada lámpara se inflama y brilla para dar la bienvenida al renacimiento del Dios. Celebro a la diosa y celebro al Dios. Toda la tierra celebra. Le damos la bienvenida al Dios que se está gestando en la guatita de nuestra diosa. Toda la tierra está envuelta en invierno, el aire está frío y la escarcha cubre la tierra, pero el Señor del Sol, el astado de los animales y lugares salvajes, ha renacido. Y aquí se quiere caer, ahí está. Sin ser visto de la diosa madre, señora de toda fertilidad. Salve, gran Dios, salve y bienvenida. Salve y bienvenida. Salve y bienvenida. Vamos a gotear esta... esta. No, se quiere arrancar, pero lo vamos a hacer nacer. Eso. Aunque no quiera. Aunque no quiera. ¿Llegó más gente? Sí, tenemos 10 espectadores. Están sin luz, ¿eh? Sí, parece que están sin luz. Una saludo desde Temuco. Oh. Saludos. Oye, en Temuco fue un huracán tremendo. Las imágenes eran tremendas de Temuco. Ya. Terrible. Vamos entonces con el significado de Imbolc. Este es el tiempo en que las cosas se agitan bajo la superficie de las posibilidades infinitas para el nuevo ciclo de la vida y de la creatividad. Cuando las energías aún se están juntando en el mundo astral y se preparan para la manifestación. Esta celebración está consagrada a Brigitte, diosa de los guerreros, de la poesía y de la sanación. Tómate un tiempo para concentrarte en lo que deseas manifestar en el año entrante. ¿Necesitas sanar algo en tu vida? Imbolc o Weymelk en celta hace referencia a la lactancia de las ovejas, el flujo de leche que anuncia el retorno de la vida y es tiempo de comienzo, de renovación y también de inspiración, en que la luz solar aumenta y se festejan los primeros atisbos de la primavera tras el invierno. Imbolc es también conocido como la fiesta de la doncella y está consagrado a Brigitte, la diosa del fuego, que simboliza el poder, la fuerza y la fertilidad y que posteriormente sería reverenciada como una santa cristiana llamada Santa Brígida. E Imbolc fue sustituido por la celebración de la Candelaria, la fiesta del fuego caracterizada por procesiones de velas. O también Santa Lucía en países nórdicos. Sí, ¿ya? Santa Lucía. Hay una canción muy linda. Sí. En las antiguas tradiciones, en la noche, los agricultores veneraban a la diosa ofreciendo alrededor de las hogueras ofrendas de la tierra, danzando y pidiendo fertilidad y abundancia en sus cosechas. Es el momento ideal para la bendición de las semillas y para la consagración de herramientas para la agricultura. De hecho, otro símbolo tradicional de Imbolc es el arado. Algunos de los rituales que se realizan en Imbolc son la limpieza y la purificación de la casa, poner velas en todas las ventanas de la casa, empezando en la víspera y dejándolas encendidas hasta el amanecer, honrar a las semillas y a la vida que bajo tierra comienza lentamente a germinar, pedir inspiración y guía para los nuevos planes y proyectos y todo lo que sean rituales de fertilidad o de encontrar pareja, este tiempo es propicio. Imbolc es la promesa de la primavera y simboliza un nuevo despertar y también un nuevo renacer. ¡Qué lindo es Imbolc! ¡Hermoso! ¡Me gusta! ¡Hermoso! Vamos a hacer ahora un ritual de purificación con velas. Tenemos 7 velas. Hay otra ya dando vueltas. ¿Son 7? Sí. Ay, no son 6. Sí. Acá hay 7. Sí. Están mandando cariño desde Puerto Montt. ¡Cariño! Desde Colina. Sí. Virito, les mando saludos. Mira la Virito. Virito Riva de Neira. Ay, Virito. Cariños. La Virito. Entonces, tenemos el caldero acá con arena. Oye, esa es arena de algarrobo. Ya. Arena de algarrobo. Ya. Ahí. Arena. Y vamos a hundir las velas en forma circular adentro del caldero.
Ahí Roca puede venir a filmar si quiere. Vamos a poner las rocas. Va, las rocas. Vamos a poner las rocas en la arena del Calderón. En la arena. Claro, en la arena. Ajá. Ya, hoy va a quedar lindo esto. A ver, sí. Ahí. Estamos poniendo las 7 velas adentro del caldero con arena. En forma circular. Ya, en forma circular. Entonces, vamos a prender la primera vela. Tranquilo. Le vamos a pedir luz prestada al sol. Y vamos a decir, prendemos la primera vela y decimos, a pesar de que aún está oscuro. A pesar de que aún está oscuro. Yo vengo pidiendo luz. Yo vengo pidiendo luz. En el frío del invierno. En el frío del invierno. Yo vengo buscando vida. Yo vengo buscando vida. Vamos con la segunda. Segunda vela. Yo te invoco fuego. Yo te invoco fuego. Para que derritas la nieve y calientes mi hogar. Para que derritas la nieve y calientes mi hogar. Yo te invoco fuego. Yo te invoco fuego. Para que traigas luz y crees nueva vida. Para que traigas luz y crees nueva vida. Yo te invoco fuego. Yo te invoco fuego. Para que me purifiques con tus llamas. Para que me purifiques con tus llamas. Vamos con la tercera vela. Esta es la luz del umbral. Esta es la luz del umbral. Entre lo positivo y lo negativo. Entre lo positivo y lo negativo. Lo que esté afuera, que se quede afuera. Lo que esté afuera, que se quede afuera. Y lo que está adentro, que se quede adentro. Y lo que esté adentro, que se quede adentro. Vamos con la cuarta vela. Yo te invoco fuego. Yo te invoco fuego. Para que derritas la nieve y calientes mi hogar. Para que derritas la nieve y calientes mi hogar. Momento, estamos con problemas técnicos. Sí. Me queman. Yo te invoco fuego para que derritas la nieve y calientes mi hogar. Para que derritas la nieve y calientes mi hogar. Yo te invoco fuego para que traigas luz y nueva vida. Yo te invoco fuego para que traigas luz y crees nueva vida. Yo te invoco fuego para que me purifiques con tus llamas. Yo te invoco fuego para que me purifiques con tus llamas. Ahí se logró. Ya. Vamos con la quinta vela. Como el fuego. Como el fuego. La luz y el amor siempre crecerán. La luz y el amor siempre crecerán. Como el fuego. Como el fuego. La sabiduría y la inspiración siempre crecerán. La sabiduría y la inspiración siempre crecerán. Vamos con la vela sexta. Yo te invoco fuego. Yo te invoco fuego. Para que derritas la nieve y calientes mi hogar. Para que derritas la nieve y calientes mi hogar. Yo te invoco fuego. Yo te invoco fuego. Para que traigas luz y crees nueva vida. Para que traigas luz y crees nueva vida. Yo te invoco fuego. Yo te invoco fuego. Para que me purifiques con tus llamas. Para que me purifiques con tus llamas. Ok, finalmente, antes de encender la última vela, vamos a visualizar que todas las llamas que hemos prendido son una sola. O sea, una sola gran llama, como la que tiene la diosa Brigitte en su mano. ¿Ya? Y van a decir después de mí, fuego del hogar. Fuego del hogar. Resplandor del sol. Resplandor del sol. Cúbreme con tu luz brillante. Cúbreme con tu luz brillante. Momento. Au. Yo estoy bañada con tu brillo. Yo estoy bañada con tu brillo. Y esta noche me has purificado. Y esta noche me has purificado. Vamos a ver si realmente me purifico. Sí. Excelente. Ahora sí. Está hermoso. Se ve hermoso. Vamos a sacarle una foto. Precioso el hechizo. Claro que hay que hacerlo con guantes. O con los palos grandes. O con los fósforos grandes. O con los fósforos grandes, definitivamente con los fósforos grandes. ¿Ya? Así que ahí estamos todos purificados con la luz de Imbol, harta luz. Perfecto. Vamos ahora con algo especial que se hace en Imbol, que es la bendición de las velas. Durante Imbol es el momento especial para que ustedes preparen todas las velas que van a utilizar durante el año. ¿Ya?
Acuérdense que Imbolc dura hasta un día antes que comienza Ostara, que este año, si no me equivoco, es el 22 de septiembre, que llega la primavera. Ya está, y está publicado Ostara, ya con los materiales que vamos a utilizar. Todos. ¿Lo vamos a hacer online? ¿O lo vamos a hacer presencial o lo vamos a hacer...? Es que depende de cómo se porte Chile, o sea, así como vamos con el clima. Porque el año pasado estuvo exquisito. ¿Cómo se porte Chile o Chile? Chile. Chile. ¿Cómo se porte Chile? Chile. Hoy ahora tenemos dos medallas, cuidado. Oye, sí, de plata y de oro. Sí. De oro. Ya, podría haber sido de oro en la segunda. Pero no, bueno. Pero pobre Yasmani. No, sí sé. Perdón, pobre sí. Yasmani. No, sí. Era una bestia. No, y la historia de él, así de tremenda sí. Historia. Ahí viene Roca a filmar. 5 horas después. Ay, sin broma. Siempre es chiste Aries. O sea que yo soy muy dura. Yo te hubiera pegado la misma, mira. Ay, pero siete cariño. Ya. Pero, gracias, Roquita. Ustedes no entienden mi humor. Gracias, Roquita. Mi humor ya. Negro. Ya. Ya. Bendice las velas nomás. Ya. Ya. Para esta bendición, se les pidió una velita blanca. Ya. Y velas de todos los tipos que desees bendecir. Aquí tenemos varias. Ya, para bendecir. Ustedes pueden bendecir todas las velas que quieran. 50 velas, 50 velas vamos a bendecir. Ya. Acá tenemos las con colores de Ostara porque son las próximas que vamos a utilizar. Están hermosas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya. Vamos a cerrar los ojitos. Delante de una fe. La Roca le pasamos la verde. Ya. Ok. De la diosa Brigitte por lo demás. Claro. Ya. Perdón, Roca. Ok, vamos a respirar profundo. Relajándonos. Y vamos a empezar a conectar lentamente con la tierra. Y comienza a visualizar cómo raíces salen de la planta de tus pies hacia el suelo. Estas raíces crecen rápidamente hacia el centro de la tierra. Y mientras de tus pies salen raíces, de tus brazos salen ramas, y comienzan a crecer y a subir hacia el cielo, intentando tocar a las nubes. Te conectas con la tierra y a la vez con el aire. Y vamos a realizar una invocación a la divinidad femenina. Respiran después de mí. Diosa misericordiosa. Diosa misericordiosa. Vengo a ti en esta tarde. Vengo a ti en esta tarde. Para pedir que tus bendiciones. Para pedir que tus bendiciones sean otorgadas sobre estas herramientas. Sean otorgadas sobre estas herramientas. De fuego y de luz. De fuego y de luz. Que he reunido aquí. Que he reunido aquí. Brígida. Brígida. Diana. Diana. Afrodita. Afrodita. Danu. Danu. Einana. Einana. Te llamo diosa. Te llamo diosa. En todas tus formas. En todas tus formas. De otorgar tus bendiciones a estas velas. De otorgar tus bendiciones a estas velas. Que siempre proporcionan. Que siempre proporcionan. La más pura y verdadera energía. La más pura y verdadera energía. Del universo. Del universo. Sin causar daño o enfermedad a nadie. Sin causar daño o enfermedad a nadie. Que estas velas siempre te agraden. Que estas velas siempre te agraden. Y llamarte de vuelta a sus diminutas llamas. Y llamarte de vuelta a sus diminutas llamas. Encendemos la vela blanca. Y ahora vamos a ofrecer al divino masculino. Repitan después de mí. Gran Dios. Gran Dios. Estoy ante este altar. Estoy ante este altar. Y pido que tus bendiciones. Y pido que tus bendiciones. También sean dadas. También sean dadas. A las velas reunidas aquí esta tarde. A las velas reunidas aquí esta tarde. Pan. Pan.
Februs. Cernuno. Y Cupido. Te llamo en todas tus formas. Para otorgar tus bendiciones. A estas herramientas de fuego y aire. Para que siempre puedan proporcionar. Energía constante, verdadera y positiva. Te pido que guardes estas velas de energías externas. Que podrían contaminarlas. Que estas velas siempre te agraden. Y llamarte de vuelta. A sus diminutas llamas. Vamos todos a observar nuestra velita encendida. Y comienza a sentir toda la energía que se ha reunido aquí en el altar al hacer el llamado de los dioses. Mientras observas la llama bailar, visualiza esa energía. Y vas a comenzar a observar que comienza a crecer y empezará a extenderse hacia las mechas de las velas que tienes por bendecir. Puedes observar cómo esta energía llega a las velas que tienes en tus manos a través de chispas, luz o una pequeña energía. Siente cómo esa energía de la vela principal blanca llega a todas tus velas que tienes por bendecir. Cuando sientas que cada vela ya ha sido tocada por esta energía, decimos: Grandiosa, en todas tus formas traes bendiciones. A mí todos los días de mi vida. Así que te agradezco por venir aquí. Para ofrecer tus bendiciones adicionales sobre estas velas. Dios mío. Todas tus facetas. Me protegen. Así como has dado protección a las velas aquí reunidas. Gracias por traerme su energía hoy. Las velas están listas para ser guardadas hasta el momento que desees utilizarlas. Ya saben que tienen toda la temporada de Inwork para, ¿cómo se llama? Para bendecir sus velas, ¿ya? Así que pueden comprar con anticipación y dejarlas guardaditas hasta el momento que las vayan a utilizar. Tenemos una meditación. Sí. Mi amor. La lista de piel. Estaba pensando prender esta acá. Vamos a hacer una meditación para Involk. Y comenzamos cerrando los ojos. Y comenzamos a respirar. Inspiramos 5 veces. Y exhalamos 5 veces también. Deja que de a poco la energía se vaya relajando, calmando.
Y a la sexta inspiración, al tomar aire, contraemos todo el cuerpo. La mantenemos y relajamos. Respiramos normalmente. Y a la sexta inspiración, contraemos, sostenemos y soltamos. Respiramos normal 5 veces. Y a la sexta inhalación, contraemos, mantenemos y soltamos. Tómate unos minutos para conectar con tu cuerpo y mantener tranquila tu respiración. Continúa tomando aire, soltando de forma normal. Comienza a conectar con tu estado actual. ¿Qué sentimientos son los que tienes en estos momentos? ¿Cuáles son tus sensaciones? ¿Molesta alguna parte de tu cuerpo? ¿Tu cabeza? ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza en este momento? ¿Logras calmar tus pensamientos? Todas estas son señales de tu cuerpo y de tu mente que te indican lo mucho que trabajas, lo mucho que te esfuerzas a diario. Es la forma de comunicarse de tu cuerpo. Agradécele profundamente y también por el servicio que ofrece diariamente para que puedas hacer todo lo que deseas hacer. Quiero que respires profundo. Y vamos a comenzar a visualizar frente a nosotros un bosque de robles, el cual posee un camino en el centro. Comienza a avanzar por este camino, esperando que nos lleve a donde debamos ir, sin saber nosotros dónde vamos. Puede que en el camino comiences a observar cosas, animales, fuentes, que son muy llamativas, pero no vamos a detener nuestro camino. Estamos enfocados en avanzar. Y seguimos avanzando por este sendero rodeado de bosques. Y al fondo, al final del camino, vas a ver una casa. Es una casa de bosque, con una chimenea que está humeando. Puede ser que sea pequeña, pero no te dejes engañar. No todo es lo que parece. Observas tu exterior y llamas a la puerta. Brigitte, la diosa Brigitte, te está esperando en esa casa. Deja que la diosa venga a ti de la forma en la que necesites. ¿Qué necesitas en este momento? Hay muchas personas que se sorprenden de lo mucho que es cambiar de formas que tiene esta diosa. Ella va a tomar la forma de lo que necesitas aquí y ahora. Ella irá a ti como tú necesites verla. Deja que te dé el mensaje que necesitas escuchar de su parte.
Cuéntale a Brigitte cuáles son tus objetivos para lo que queda de año. O si existe alguna razón por la cual necesitas de su protección. Brigitte te escuchará atentamente y luego te envolverá en su manto. Cariñosamente te rodeará con su manto. Y te quedas unos minutos con la diosa en esta posición, ella envolviéndote como una madre. Como todo aquello que necesites en este momento. Permite que te entregue todo lo que necesitas recibir. Y lentamente comenzarán a separarse. Comienzas a despedirte lentamente de la diosa, diciéndole que le vas a dejar una ofrenda al finalizar la sesión, para que disponga de ella como considere necesario. Comienzas a regresar por el camino que llegaste, por ese sendero rodeado de bosques de robles, hasta que encuentres una señal que te lleve a tu cuerpo nuevamente. Respira profundo. Conecta con tu cuerpo lentamente. Puedes mover los dedos de los pies, de las manos. Respira profundo. Conecta con el aquí y el ahora. Si estás listo, lista, abre los ojos. Y vamos a recitar la genealogía de la diosa Brigitte. Cada día y cada noche. Cada día y cada noche. Que recito la genealogía de Brigitte. Que recito la genealogía de Brigitte. No seré muerto, no seré herido. No seré muerto, no seré herido. No seré hechizado, no seré maldecido. No seré hechizado, no seré maldecido. Ninguno de mis poderes me abandonará. Ninguno de mis poderes me abandonará. Ni tierra ni turba. Ni tierra ni turba. Ni césped me cubrirán. Ni césped me cubrirán. Ni fuego ni sol. Ni fuego ni sol. Ni luna me quemarán. Ni luna me quemarán. Ni agua ni lago. Ni agua ni lago. Ni mar me ahogarán. Ni mar me ahogarán. Ni aire ni viento. Ni aire ni viento. Ni vapor me enfermarán. Ni vapor me enfermarán. Ni encanto de hada me llevará. Ni encanto de hada me llevará. Y estoy bajo la protección. Y estoy bajo la protección de la doncella sagrada. De la doncella sagrada. Mi gentil madre adoptiva. Mi gentil madre adoptiva. Mi amada Brigitte. Mi amada Brigitte. Y tenemos una ofrenda para ella, que es la leche. Que les comentábamos que las leches, las flores, que le encanta a la diosa. Se la vamos a dejar al ladito. Sí. Aquí, para la diosa. Es tan hermosa la energía de Brigitte. Gracias, diosa. Bueno, chiquillos, vamos a hacer el festín y lo que tenemos hoy día lo vamos a ofrendar para todas aquellas personas que lo están pasando mal, que lo han pasado mal. Yo lo pasé súper mal el fin de semana, chiquillos, porque tuve que botar todas las cosas que habían en mi refrigerador. Y yo sé que muchas personas están en la misma. Y lamentablemente era fin de mes, entonces muchas personas compraron la mensualidad del supermercado y compraron todo lo que compran para todo el mes. Entonces, lamentablemente, esa plata se perdió. Y obviamente no se sabe hasta cuándo Enel va a responder, obvio.
Entonces, por todas esas personas ofrendamos el vino y ofrendamos los frutos secos que están en la piscina. Los frutos secos que están acá en la en el altar. Y no te preocupes. Y ofrendamos esto, que nunca falte comida en la mesa de nadie, de ninguno de nosotros, y que nunca también falte algo para beber, porque son absolutamente necesarios el agua y la comida. Y también, por supuesto, ofrendamos la leche que tenemos de ofrenda para la diosa Birgit, y ofrecemos esta comida en honor de nuestros ancestros. Su memoria perdura y sus enseñanzas viven en cada uno de nosotros. Benditos fueron en su existencia y benditos son en las tierras del eterno verano. Así que por todos ustedes, por todos aquellos que lo están pasando mal, por ellos. Cris. Para que nunca nos falte comida ni bebida en nuestra mesa, en la de nosotros, en la de ninguna de las personas que están acá, ni en nadie, porque nadie, o sea, todos tenemos el derecho a un vaso de agua, un vaso de vino o a un trozo de comida. Miren el útero de la creación, el caldero de la eternidad, el círculo de la vida y de la muerte que regresa hacia sí mismo. Miren el falo del Dios, el eje de los planos, la línea del tiempo y el espacio que se mueven siempre hacia adelante. En un principio estaba la diosa y estaba sola y sin forma en el vacío y del caos. Dentro de ella estaban las semillas de todas las cosas que vendrían después, pues suyo es el infinito potencial. Y solitariamente dentro de sí misma creó al dios. Y el dios se creó delante de la diosa en una explosión de fuego y luz que se disparó en todas las direcciones. Y esa fue la primera creación. Y la diosa miró al dios. Y ella lo deseó, excediendo en mucho su deseo. Y la diosa anheló ser una de nuevo con el Dios. Y así se unió la diosa con el Dios, alma y cuerpo, unidos y juntos en el misterio de la vida. La diosa no es más, el Dios no es más grande que la diosa, ni la diosa es más grande que el Dios. Ambos son iguales y ninguno está completo sin el otro. Por consiguiente, en el nombre del Dios y de la diosa, que este cáliz sea bendecido. Que así sea. Que así sea. ¿Vamos a despedir? A los guardianes. Guardianes de los atalayas del sur, poderosos espíritus y elementales del fuego, les doy las gracias por haber venido a mi círculo y compartido conmigo este ritual, con nosotros este ritual. Partan en paz. Les ofrecemos nuestro saludo y despedida. Salve y despedida. Salve y despedida. Giramos hacia el oeste. Guardianes de los atalayas del oeste, poderosos y espíritus elementales del agua, les damos las gracias por haber venido a nuestro círculo y compartido con nosotros este ritual. Partan en paz. Les ofrecemos salve y despedida. Salve y despedida. Giramos hacia el norte. Guardianes de los atalayas del norte, poderosos espíritus y elementales de la tierra, les damos las gracias por haber venido a nuestro círculo y compartido con nosotros este ritual. Partan en paz. Les ofrecemos el salve y despedida. Salve y despedida. Guardianes de los atalayas del este, poderosos espíritus y elementales del aire,
Les damos las gracias por haber venido a nuestro círculo y compartido con nosotros este ritual. Partan en paz. Les ofrecemos nuestro salve y despedida. Salve y despedida. Dios y diosa, les damos las gracias por haber venido a nuestro círculo. Como es arriba, es abajo. Como el universo, es el alma. Como es adentro, es afuera. El círculo ha sido abierto, mas nunca roto. Por la tierra que es mi cuerpo, por las aguas vivas de mi vientre y de mi sangre. Que la paz de la diosa esté siempre en sus corazones. El círculo está abierto, mas nunca roto. Feliz partida, feliz reencuentro y feliz encuentro. Feliz partida, feliz encuentro y feliz reencuentro. Feliz partida, feliz encuentro y feliz reencuentro. Feliz partida, feliz encuentro y feliz reencuentro. A todos, feliz encuentro, feliz partida y feliz reencuentro. Que el Dios y la diosa los bendigan y protejan hoy y siempre, así sea, así sea, así es. Ya, mis chiquillos. Que les haya gustado el ritual, con mucho amor para todos ustedes, con mucha luz también. Imbol, que es la fiesta de la luz, así que enviamos luz a cada uno de sus corazones y ojalá que pronto también llegue la luz a sus hogares. Así será, porque acabamos de llamar a la diosa Brigitte, así que así será de todas maneras. Así tiene que ser. Un abrazo fraterno, feliz partida, feliz encuentro y feliz reencuentro. Nos vemos pronto. Chao, chao. Chao.